movimiento hasta el día de hoy ha sido pacífico porque no somos delincuentes. Únicamente estamos exigiendo la presencia de nuestros hijos que se llevó el Estado porque fueron policías con uniforme quienes se lo llevaron. Si piensa que porque tienen los francotiradores en el Palacio Nacional vamos a tener miedo, le queremos decir que hasta eso ya se llevaron. Nosotros como normalistas seguiremos buscando a nuestros compañeros, así tengamos que dar la vida por ellos. Si ser un estudiante es un delito, me declaro totalmente culpable. Queremos que todos caigan, no solo el presidente, porque todos son culpables, porque si se baja uno, se sube otro perro, otro puerco, igual a la presidencia, a la silla que hicieron nuestros revolucionarios. Estamos pidiendo que si no pueden con esto, porque está visto y bien claro, que se vaya con todo su gabinete, que se vaya a chingar a su madre. Y hasta la victoria siempre, la lucha apenas empieza. Estamos aquí porque el gobierno provocó que estuviéramos aquí. Quienes hablamos ahora, quienes no tenemos miedo, somos el resultado del atropello del 26 y 27 de septiembre. Nos quitaron el miedo y como tal actuamos. Somos tristemente célebres, pero no queremos y no vamos a aceptar que la gente nos siga por simple moda. Se les olvidó y se nos olvidó la guardería ABC. Se nos olvidaron las muertas de Juárez. Se nos olvidaron tantas y tantos atropellos. Queremos que esto trascienda, señores, y que se convierta en hechos reales. La finalidad de estas caravanas lo dijimos bien claro y lo hemos difundido. Queremos hacer un movimiento nacional que cambie de una vez por todas a este país. A partir de este momento, nosotros como Normal convocamos a las organizaciones sociales, a los estudiantes, a los campesinos y a toda la gente de abajo a organizar un gran movimiento nacional. Nosotros le apostamos sobre todo a la vía pacífica, pero también queremos que entiendan que no podemos hablar de paz cuando faltan 43 jóvenes. No podemos hablar de paz ni de gobernabilidad cuando ellos tienen provocadores, cuando ellos tienen a sus militares en las calles intimidando al pueblo. La voz y la fuerza de la juventud, eso es lo que nos va a ayudar a transformar este país. Que el momento ha llegado de ajustar cuentas. Que esto que hicieron con Guerrero y Ayotzinapa va a ser la caída de este gobierno maldito que está matando a nuestros hijos. Muchas gracias, señores, por su solidaridad. Muchas gracias por acompañarnos y por dejar en claro que están dispuestos a cambiar este país.